Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Como se los prometimos la semana anterior, nuevamente hemos convocado al maestro Arturo Pueblita Pelicio, quien eh, tengo el privilegio de darle la más cordial bienvenida. Maestro, gracias por tu tiempo. Gracias, señor. Yo encantado. Con, nosotros, con mucho gusto. Sobre todo porque, como te recuerdas, muchas cosas quedaron pendientes, temas fundamentales de la familia que ahora vamos a tratar. A ustedes. Muchas gracias por permitirnos llegar a su hogar. Les recuerdo que este programa ustedes lo pueden ver los lunes de 9 a 10 de la mañana, los martes de 5 a 6 de la tarde, los jueves de 4 a 5 de la mañana y los viernes de 11 a 12 del día. Pueden ustedes sintonizar el sistema Easy de televisión e igualmente Dish, Sky, las repetidoras locales en el interior de la República. Pueden llegar en YouTube al canal Julián Guitrón Fuentevilla-Derecho Familiar y tener acceso a los 300 programas que hemos grabado ya en estos casi nueve años de existencia del programa de Derecho Familiar. Igualmente les recuerdo que es importante que ustedes me escriban al correo electrónico derechofamiliar.net o me hablen al 56 39 22 35. Me digan a quién quieren ver, qué temas quieren ver. Eh, eh, recuerden ustedes que este igual que todos los programas de la barra de opinión hacemos permanente el derecho de réplica. Si usted allá no le parece lo que hemos dicho y quiere comparecer con nosotros, venga, la, el único requisito es basado en la ciencia, es basado en el conocimiento, no es lo que piensa el maestro Arturo Pueblita ni Julián Huitrón, sino lo que la ley ordena. La ley ordena, no discute, y estamos siempre siguiendo ese camino de acuerdo a lo que va señalando, en primer lugar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es señera, que va marcando esos caminos, que va diciéndonos cuáles las mejores resoluciones en beneficio, concretamente en este caso, de la familia. Yo quisiera, maestro, eh, un poco, ahorita que me fui a esto, eh, que nos hicieras nunca en este canal, si hemos hablado del origen mismo de este canal. ¿Valdría la pena dada a la autoridad que tú tienes eres una institución, yo creo que estás inventariado en la Suprema Corte, con todo respeto. No, ¿Cuántos verdad, años bueno. tienes aquí? No, apenas tengo seis años, siete años. Bueno, imagínate ya con sí, esos años, sí. la autoridad y todo, este, tu estancia en la presidencia misma, el tribunal de la Suprema Corte. Este, ¿Cómo has visto el desarrollo del canal? No, te, te comento, cuatro años que estuve yo en la Corte, como secretario de la Presidencia, con el ministro presidente en ese entonces, Juan Silva Mesa. Ajá. Ahora estoy en el Consejo de la Judicatura Federal y estoy como coordinador de ponencia con el consejero Guadalupe Tafoya. Ahí estoy, pues, en, el, en el mismo, la misma trinchera. Ah, muy bien. Y además, eh, muy rica en información, todos los días se aprende, en fin, muy, muy importante. Es una experiencia maravillosa. Pero, pero estoy a tus órdenes. Muy bien, muchas gracias. Bueno. Te comento del de canal. Lo que yo pude conocer del por canal. Por ejemplo, sí sería muy interesante bien, saber. Bien. Mira. El canal judicial tiene 11 años de vida. El canal judicial es creación de la administración del ministro Mariano Azuela. Que es el que le da el impulso inicial, el que le da una vocación para poder ilustrar al teleauditorio y a todos aquellos interesados en el foro, en el foro laboral, en el foro del trabajo, en el foro de, de la abogacía, lo que sucede en el Pleno de la Corte. Entonces, así nació por esa, esa gran oportunidad de ser transparente. Las decisiones de la Suprema Corte. Que somos corte. la única Corte del mundo que es la sesiona en público, ¿no? Es correcto. Impresionante. Es correcto. Es correcto. Fue este un paso eh, en materia administrativa, de administración de justicia, en materia de transparencia, de modernidad total y absoluta. Abrir los canales de información que ha seguido persiguiendo la Suprema Corte y desde luego el canal. El, el propio Consejo de la Judicatura Federal. Esto a mí me ha parecido un, un paso trascendente, trascendental, y que, bueno, ha sido valorado por muchos, aunque, bueno, hay tiros y troyanos donde no, donde no todos comulgan con esa bueno, transparencia, pero bueno, es ya está. Es lo que, está, da, es lo que la, le da su importancia. Después, el, el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia consolida ya las primeras, la barra de programación, lo hace más sólido y va avanzando eh, con una plantilla de personal eh, técnicos, manuales, de, de los que manejan la, la conducción, la información y desde luego la administración del, del propio canal. Luego, luego termina, a tambor batiente, con solidez y consolidado, pues eh, viene la administración de, del ministro Silva Mesa y también tiene un especial interés muy importante, en conservar sí, muy gran apoyo en, en y, conservar, los, ¿sí? y darle una proyección a nivel internacional también como tú hace en tiene, el tiene. momento. Dices. Bien, esta es la parte. ¿Cómo empiezan los señores técnicos no me dejarán mentir, empiezan pues, de manera en un cuarto pequeño, ahí empieza la idea, ya empieza a surgir la, la, gran, eh, la gran institución que se ha consolidado sí. y que no, se no, ya con su propia casa. Se cambian hace un, dos años y pico cuando se adquiere por parte de la administración del ministro Ortiz y se adquiere esta vetusta eh, casa, casona, sí. colonial de más de 300 años, y que le da, le da utilidad y le da vocación, además de que coadyuva al, al, al embellecimiento y al, al centro resplandeciente histórico. Sí, sí, sí. centro histórico. Bueno, se cuidaron todas las formas. A mí me tocó en alguna época el, el, presenciar las visitas. Y el, el rigor con que la Instituto Nacional de Antropología e Historia cuidaba, lo, cuidaba bueno. celosamente. Y los antropólogos... Y que no los se alterara. Alcool, que no se alterara absolutamente nada. No, y aquí estamos, la casa del Canal Judicial. Es la casa del Canal Judicial, que bueno, está enclava, enclavada aquí en, en... Yo me acuerdo hace muchos años que en esta calle de República del de Salvador, enfrente estaba ya cerrado el Teatro Arbeu, ¿Mm? donde Pepita Enville y Plácido Domingo, el padre del, del tenor que tratan de boga, ahí allí, allí hacían sus arzuelas. No las vi yo, no, no, pero bueno. sí recuerdo que mi, mi abuela, claro. mis abuelos, venían a ver a Pepita Enville. Bueno, estaba la... Esa calle era maravillosa. Mi familia había nacido en Mesones, y es que era, era, era parte por... del rumbo sí, sí, del centro. Bien. Pues a mí me tocó alguna parte cuando me iba no, a preparatoria qué, qué, pasar por aquí. Qué privilegio. Pero ya, me, ya me desvié, perdón. No, 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 está perfecto. ¿Eh? Qué privilegio escuchar esto, sobre todo, eh, porque aquí estamos haciendo realidad eh, lo que decía el maestro Pueblita. Y ahora, bueno, como les prometí la vez anterior, yo le pediría al maestro que nos eh, se explaye él en esta materia del derecho laboral. Darle toda la libertad que él necesita para que él nos diga, nos vaya guiando, nos vaya orientando eh, dentro del derecho laboral, qué piensa él de las instituciones fundamentales que tienen como propósito el bienestar de la familia, de los trabajadores, eh, todo esto, porque de alguna manera lo que se haga bien o mal converge y termina en la familia. Entonces, qué mejor que estas inquietudes, ya él señaló las cuestiones históricas. Pero ahora que escuchemos algunas de las cuestiones que están en la propia ley, ¿de qué manera repercuten, si se hacen bien, en favor de la familia? ¿Cómo no? Agradezco mucho tus comentarios. Lo haré encantado. Mira, eh, convergen con, con la familia elementos fundamentales que son las condiciones de trabajo. Por las condiciones de trabajo entendemos el salario. Vamos a detenernos en el salario. Es el ingreso que percibe el trabajador por el esfuerzo físico o intelectual que él pone a disposición del patrón con el propósito de crear riqueza entre los dos. Este ingreso tiene que ser suficiente, tiene que ser decoroso para subir la dignidad para mantener la dignidad, no nada más del trabajador, sino de la esposa, de la familia, de los hijos, que tengan un salario remunerador que les alcance para tener una, una alimentación balanceada, para tener posibilidades de, de, del vestido, de la vivienda, de tener una, una, un ambiente lleno de armonía. Yo estoy convencido de que cuando falla la armonía en el trabajo, repercute en la familia. Totalmente. Y cuando está, cuando uh -huh. no hay armonía en la familia, repercute en el trabajo. Uh -huh. Hasta ese grado está sí, la vinculación. Sí, hace, está la vinculación. Yo he conocido casos de, de gente que si tiene un problema familiar, lo traslada a la a la fábrica y empieza a cometer errores. Problemas. Bueno, y de eso, perdón te interrumpa. Sí. Pero yo creo eh, lo voy a hacer extensivo a que esto eh, abarca muchas otras áreas y la política no queda fuera. Porque, eh, sí, claro. de acuerdo a cómo esté toda esta hipótesis en la, eh, en la presidencia, en los tribunales, en los senadores, los diputados, etcétera, en las cuestiones familiares, y lo vemos constantemente, esto no es exclusivo de México. Es a nivel internacional. Correcto. Cómo se vincula, tú lo llevas en este caso a la cuestión del derecho laboral, yo lo hago extensivo a todas las actividades humanas. Por supuesto. Porque finalmente lo más importante que tenemos es la familia. Correcto. Correcto. Adelante, es, donde arranca, es donde arranca toda la historia de todos. Así es. Bueno, eso hay que preservarlo y hay que tenerlos luchar, cuidados. Luchar, hay suficientes, que luchar por esa luchar. unidad familia. Por eso este programa días, es tan importante. Días. Una vez que nosotros hemos hipotéticamente resuelto que hay ingreso en la familia, y si hay un ingreso menor, nunca puede ser menor al salario mínimo. Qué bueno, en confianza, el salario mínimo actual es de 80. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en la segunda parte del programa Derecho Familiar Sucesorio Laboral. Tenemos el gusto, como ya lo anuncié antes, el privilegio de que esté con nosotros el maestro Arturo Pueblita Pelicio, a quien antes le di la más cordial bienvenida y ahora les reitero a ustedes, él es maestro de la Facultad de Derecho, la mejor de Latinoamérica, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de Derecho del Trabajo, o Derecho Laboral. Él tocaba el punto antes de irnos al corte del salario, y creo que es muy conveniente regresarle la palabra para que él, si no va a ser una defensa de ultranza, cuando menos con una objetividad jurídica, de padre de familia, de funcionario, de un hombre inteligente, de un maestro, sabe que esto no es una bandera demagógica, pero el salario mínimo, ¿para qué sirve, maestro? Es insuficiente. Un trabajador no puede vivir con eso, su familia. Vamos a vamos a bajarlo a la alimentación. Un kilo de carne, un kilo de bistec te cuesta 140 pesos. Y si tú percibes un salario mínimo de 80. Pues no alcanza. No puedes tener un, la alimentación adecuada ni tuya ni de tu familia. Es insuficiente. Desde luego se está promoviendo de manera constante incrementos al salario mínimo que no es posible vivir en una economía salarial equivocada, tan ñoña, tan baja, tan pequeña, que no les permite a los a los trabajadores vivir con eso. La verdad es que en el mundo del trabajo, en el mercado laboral, muy pocos son los que perciben salario mínimo, ah. son los que apenas se inician en el en esa línea del trabajo. Generalmente estamos hablando de dos, dos meses y medio el salario mínimo, tres meses y medio el salario mínimo. Esto más o menos lo defiende. Desde luego te quita el estímulo de ir a trabajar si vas a percibir algo que no te va a funcionar. Un franelero, de los que nosotros vemos, gana más de 80 pesos en puras propinitas. O los que indebidamente controlan los estacionamientos callejeros. Claro. Pues esto. Bien. Eh, hay, una, hay una, desde luego, una gran corriente muy seria de economistas, de abogados, que están tratando de impulsar y romper ese, ese esquema. Eh, ciertamente que antes era de 70 pesos el salario mínimo, estamos hablando de hace un año. Llega a 80 pesos, se da un jalón de casi 10 pesos, insuficiente, insuficiente. Nosotros nos tenemos acostumbrados que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, un organismo tripartita, hacía sus revisiones y al final... ¿Todavía existe esa comisión? Todavía existe la Comisión ¿Pero para de los Salarios qué sirve? Y Mínimos. Hace estudios, y seguramente deben tener estudios muy serios, sí, pero... pero que están frenados por la cuestión de la economía para que no se dispare... Supongo yo que no se dispare la inflación para que no vivamos aquel viacrucis sí, que sí. tuvimos hace 30 años. Salarios, precios, salarios, que era una carrera que llegamos sí. a unas inflaciones de locura, 500%. Exactamente. Exactamente. Bueno, no tanto, pero sí fueron arriba de 100. Bueno, en la época en que finalmente se va eh, José López Portillo y le entrega ya el, el poder a Miguel de la Madrid, y viene toda aquella parafernalia eh, donde no había cosa, no podías comprar, conseguir, y que el peso se devalúa en forma tan impresionante hasta que Salinas Filán un día dice, quítele tres ceros, porque ya era una locura. O sea, la inflación fue galopante, porque grave, incontrolable. Pero aquí es muy importante tú eh, que has escogido este tema. Y que nosotros escuchemos de tus labios, de tu persona, eh, soluciones. ¿Qué, ¿Qué le podemos decir a la gente? ¿Qué podemos decirles a los que nos ven eh, eh, para mejorar, para hacer? Por ejemplo, yo he escuchado, inclusive aquí ha venido Miguel Ángel Mancera, para esta cuestión de este nuevo salario que pretende y que están batallando. Y no, lo frenan y lo frenan porque de eso, es que dicen, si sube el salario y los precios se disparan siempre más allá, va a ser una carrera alcista y otra vez vamos a caer en una inflación grave. Actualmente ya estamos en una inflación, estamos en el mes de agosto terminándolo y ya la inflación eh, llegó a 7%. Esa es una inflación ya elevada en función de cómo habíamos venido. Y de aquí a diciembre, según los expertos, creen que va a bajar a 6%. Lo veo difícil, pero ¿qué hacer? ¿De qué manera ayudar al trabajador y a su familia para que vivan mejor? Si no mejoramos el salario, maestro. Mira, es un tema muy complejo. Es muy complejo, pero sí advierto yo que hay ciertos indicios de inyectar a la planta productiva del país mayores inversiones. Invertir. Pero se tiene que invertir en un país donde haya una paz. Qué el bonita. dinero es golondrino. Se asusta. Se va a donde está el verano. México ya tiene la capacidad para. Y se ha sido reconocido, y ya llegan inversiones extranjeras por ahí. El... No, importantísimas. Muy importantes. Millones, sí. De ahí que podamos nosotros nutrir con recursos la economía, y esto va a empezar. A solucionar la cuestión salarial. Yo estoy convencido de que si un inversionista encuentra con que hay este, seguridad en su inversión, hay productividad, la mano de obra mexicana es reconocida como una talentosa, Los sí, 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 no, acuciosa. No, en automotriz. Somos. Es, sí, primeros muy importante, lugares. reconocido, por supuesto. Entonces, yo creo que. Esos son los primeros. Pero alcances. ¿por qué al final, después de todo esto, como bien lo dices tú, esos estudios, etcétera, se dice, pues vamos a aumentarles dos pesos? ¿no? Sí, era lo que se hacía. Ese es el nudo gordiano ahí que, eh, ¿qué se puede hacer? Ya se rompió, ¿eh? Bueno, de, de 70 a 80, más o menos, no, no me acuerdo de la cifra, pero ya, ya se, se empezó a romper de esos dos fatídicos incrementos anuales de salario mínimo que llegaban a dos pesos. No, era... era... Criminal. Criminal. Así es. La otra institución que tú crees que es importante analizar en este programa tan importante y eh, que beneficia a la familia, ¿cuál sería? El ahorro. Yo creo, ahorita no se puede ahorrar. Digo, pues, si no los, los, los pero ¿cómo este ahorro si no tengo ni siquiera para comer? No se puede. Primero subir los ingresos tener un, un control de precios rígido a manera de que se si suben los salarios tener los controles suficientes, controles a través de la Secretaría de, 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 de Comercio, de, de, comercio. de a, a través de economía a través de la de la eh, Procuraduría esta de la, la, la defensa del, del consumidor, en fin ese tipo de cosas ponerlos a actuar a, a ir vigilando ser muy vigilantes pero primero tiene que haber recursos para empezar a subir el ahorro es indispensable también tenemos que tener una cultura del ahorro buscar la manera de no ser de guardar lo, lo, los excedentes no que te limites o que te vuelvas avariento sino que los excedentes sí los debes guardar esa es una, una fórmula, pues. La otra, incrementar los salarios desde el punto de vista de elevar la productividad. Yo he visto en revisiones contractuales sindicatos que le proponen a empresas cómo levantar la productividad a través de la revisión de cláusulas del contrato colectivo de trabajo y se, y se va aceptando frente a la autoridad que es el que va rigiendo las, las partes, el equilibrio, la composición de, las dos, de los dos factores de la producción, a manera de que las cláusulas de productividad puedan beneficiar al trabajador también en incrementos salariales, en numerario, en la fiducia, en el dinero, que, que puede percibir el, el trabajador. Entonces, es una, es una mezcla, una componente de una ecuación, entre inversión, primero seguridad en la inversión, inversión, después el ahorro y, y elevando la productividad. Eso es, a lo mejor soy muy arbitrario, no, no conozco bien, pero el sentido común me orienta hacia, ese, hacia pero, ese punto. Pero estás tocando un tema que es álgido, que es fundamental, que es importantísimo, no solo para el trabajador, sino para la familia. Desde el punto de vista. ...de los factores de la producción... ...el capital, el trabajo... Eh, ...si nosotros revisamos un poco la historia... Eh, ...vamos a decir... Eh, ...a partir de... ...la época de... ...quizá Lázaro Cárdenas... ...o podríamos decir hasta Elías Calles... ...cuando se le ocurre la creación del PNR... ...para agrupar obreros, campesinos, etcétera... ...incluidos hasta los, el sector militar... Pero en todos estos años, eh, 80, 90 años, eh, el, el te enseña la historia que hay una reiteración de que finalmente, como tú lo acabas de señalar, sí, van a venir los factores de la producción, van a hacerse esto y esto, va a haber capitales, etcétera. Pero de repente en esa historia había cuestiones que el capital se iba, se espantaban. Actualmente estamos con cuestiones. Eh, políticas bancarias, el Tratado de Libre Comercio, eh, pero una realidad latente y que es lacerante: que en los trabajadores, eh, sus salarios, sus condiciones, eh, si vemos hacia el pasado, no han mejorado así como un 100%. Bien, tú dices, se rompió la inercia del sueldo de 70 pesos a 80,04, etcétera, pero en realidad. Eh, en la otra cuestión, yo la aprendí con Hugo Rangel Couto, mi profesor de economía, eh, la esencia para que tú puedas aumentar un salario es la productividad. Porque si nada más te metes a imprimir más billetes y el peso no tiene el poder adquisitivo de qué puedes comprar con un peso, pues está condenada la economía al fracaso. Correcto. Y estamos correcto. en una circunstancia tan difícil que eh, se sigue escatimando, esto es, es las zonas de los salarios y tal y tal ya el país es uno es una globalización impresionante pero sigue atorado el salario no hay no sí. hay una solución bueno eh, si ya echas un vistazo hacia la historia y te vas hacia Plutarco Elías Calles de, de Plutarco Elías Calles para acá algo ha sucedido ha habido ciertos ciertos componentes no milagrosos, pero sí que hemos aprovechado debidamente. Está la expropiación petrolera que costó mucho trabajo. Está la cuestión de la Segunda Guerra Mundial. Que los gobiernos de México tuvieron la inteligencia de captar recursos porque aquí había una paz, había una seguridad en la inversión. Pero además ampliaron la planta productiva sobre todo de textiles, que empezaron a vender hacia afuera a los uh -huh. países que estaban en guerra. Yo recuerdo, yo, yo nací en 1940. Yo recuerdo que en 1941 no había automóviles, estábamos en plena guerra mundial. 42, 43, 44, hasta 1945 hasta empiezan a aparecer los primeros automóviles. Porque las economías estaban en guerra, Estados Unidos estaba en guerra. Entonces estaban armando armamentos, tanques. La industria automotriz dejó de hacer automóviles para hacer tanques. Se viene y se aprovecha esos recursos. De aquí que empiece a florecer lo que es considerado y reconocido el milagro mexicano. ¿Te acuerdas? Pero ya ese milagro. Ya se, ya se desvaneció, se, se nos fugó. Bueno, estamos hablando de un México distinto. Yo, yo recuerdo, con Miguel Alemán yo creo que no llegábamos ni a 40 millones de habitantes en la República. Ahora somos más de 120. Eh, son circunstancias que hay que ir analizando en función de, de, de la circunstancia que está viviendo el país. Se necesita mucho ingenio y el próximo presidente de la República tiene que tener un, mucho ingenio si quiere echarse el tiro de, de ser el gobernante de este país y tiene que tener gente muy capaz para que lo provea de suficientes ideas para darle impulso y que pueda salir de este país. Siempre estamos esperando ese milagro. Eso te siempre, iba a decir, siempre. que siempre... Esa es la ilusión de, en este país de que cambia el sexenio y ya las cosas van a ser de otra manera. Queremos la aparición del Mesías. Pero <laughs> desgraciadamente la realidad es otra y ahorita hemos dejado de tocar el punto de todas estas eh, consecuencias que van a ser para la familia. Y cómo, desde el punto de vista de nosotros, por ejemplo, juristas preocupados por el bienestar de los demás, por las leyes, etcétera, eh, no tenemos una varita mágica, no hay una forma de hacer que se resuelva el punto del salario. ¿Qué pasaría si en este momento los salarios se elevaran eh, como quería este Miguel Ángel Mancera? Creo que establecerlo en 90 o 100 pesos. Bueno, pues 100 pesos, eh, sí. se, la economía podría sufrir descalabros muy graves, sí. pero la intención es buena, porque sí. es eso, pero hasta dónde... Con eso vamos a resolver los problemas, ¿no? Hay que evitar meterle cerillos a la inflación. Yo estoy convencido de eso. Hay que irnos paulatinamente y de manera muy, muy sensata y subiendo las cosas. Analizarlo en el campo de la serenidad. Siempre los, las actuaciones, las acciones del gobierno tienen que ser eso, pensadas, razonadas, a manera de que si tú vas... Tocando el tema de los salarios y si los vas a subir, saber cuál es el espectro que vas tú a tocar. Cuando tú tomas una decisión política, tienes que ver cuál es el efecto. Y si sale A, tienes que tener la alternativa B, para que no se te hunda el, la barca. En fin, eh, regresando al, 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 a las condiciones de trabajo, si te parece. Sí, sí, sí. Está la jornada. Sí. Da la jornada. La jornada máxima que establece la ley, la constitución y la ley es de ocho horas, la jornada diaria. Siete horas y media para la jornada mixta y siete horas para la jornada nocturna. Bien. Está acotada para que ocho horas se dedique al trabajo, dos horas de traslado, son diez horas, del, tra del trabajador que suba, se sube a un transporte, a un camión al metro, al metrobús, etc. El resto ya queda con la familia. Es importante no el abandono diario de la familia. Esto lo dicen los sociólogos, los que estudian este tipo de, de, de cuestiones, de los psicólogos. La presencia del, del jefe o de la jefa de familia en casa es total y absolutamente necesaria. Va aparejada con, estas, con la jornada los descansos semanales, para que les permita a los, a los trabajadores convivir con la familia, para robustecerla en, en la parte más eh, sensible de, del cariño para proteger y hacer una unión de esa familia, pero siempre bajo la dirección de un de un jefe. Claro. O una jefa. O una jefa. Por, por el otro lado están las vacaciones. También está, tiene norma. Está establecida en la ley, tiene una, tiene una tabla para disfrutar las vacaciones. Por el primer año, seis días. Por el segundo año, ocho días. Y así sucesivamente van subiendo de dos, de dos días de descanso hasta llegar a doce. Ya después se frena, se frena por cada cinco años, son dos años, hasta llegar a la edad de la jubilación. El máximo, la máxima vacación que puedes tener es de, de 22 días. Es la máxima. Bueno, pero ya te sirvió, ya quedaste con la familia, ya te fuiste a pasear con la familia. Pero si regresamos al salario mínimo, el, el que gana el salario mínimo nunca va a tener vacaciones. No, pues sigue siendo el gran problema, ¿no? Nunca va a tener vacaciones. Ahora, nuevamente, bueno, voy a ir a un corte. Eh, que es muy importante eh, eh, como tú ya te has dado cuenta eh, a, eh, procuramos en este programa y en general eh, dar eh, alternativas de solución eh, tanto a empresarios trabajadores este, sindicalistas eh, quienes están metidos en este caso concreto porque bueno pues nos ven y dicen no oh, bueno sí ustedes ahí se ve que este, no gana el salario mínimo pero evidentemente que esto repercute en tantos sectores que necesitamos darles soluciones, alternativas de solución. Sí, si, eh, por ejemplo, creo que Slim eh, proponía que la semana fuera de cuatro días o algo así para que hubiera más empleos, etcétera, Y que uno, una serie de programas y cuestiones que desconozco, pero que hay que empujar. Hay Gracias por estar con nosotros, por sintonizar el canal judicial, por escucharnos, por dejarnos llegar a su casa. Estamos hablando de estas eh, cuestiones tan importantes, ya tocamos el tema del salario mínimo, las vacaciones, eh, ¿quién puede vivir con un ingreso como este? Y el maestro Arturo Pueblita nos hacía la relatoría de ir derivando más o menos de las cuestiones que se pactan en los contratos en los trabajadores, las condiciones de trabajo en cada uno de sus centros. Entonces creo que es muy importante regresar a esta expresión con el maestro y que sigamos escuchando esta exposición. Muchas gracias, doctor. Eres, eres muy amable. Eh, Siguiendo con, eh, con un hilo conductor que iniciamos uh -huh. y que pusimos de manera arbitraria, te comento que eh, las, los gobiernos tienen que voltear a ver a la juventud, a la niñez, tienen que tener un plan de capacitación para prepararlos al trabajo, para que puedan tener los resortes suficientes para defenderse en su vida. Ciertamente que se está, se está volteando, hay una reforma educativa reciente que va a dar, le va a dar a futuro, pero a futuro, a, a futuro. Es que tenemos que voltear a la niñez y a la juventud para, para irlos encaminando. Hacer a verdad Si son obreros, que sean obreros especializados. Calificados. Calificados, claro. Que tengan esa oportunidad, que sea aprovechable toda su inteligencia y su fuerza física, su energía en general. Esto es, esto es uno de los grandes eh, retos, que, retos tiene, sí. que tenemos todos. Nosotros en la trinchera, como en la docencia, en las universidades, pues siempre estamos motivando a los muchachos a que busquen la oportunidad. Se superen. A que bus la busquen. No se pueden quedar a ver si algún padrino los jala, ¿no? Y hay que pensar en grande. Uh -huh. Esta es la motivación que constantemente les hacemos los profesores. Hay que ir saliendo todos. Se, se encuentran con un mercado hostil en donde ya todo está ocupado, en donde los salarios no, no. van a ser muy reducidos si consiguen algo de trabajo. No hay oportunidades, no hay trabajo. Pues tenemos que emplear una, una, una energía adicional, los jóvenes, para buscar sus propios caminos de salvación, para ir consolidándola a este México y a esta, esta sociedad. Sí, es una cosa muy importante lo que tú señalas porque finalmente no tenemos una respuesta, desgraciadamente, de quienes en un momento dado, y yo sigo enfrascado en la historia, estas clases sociales, los ricos, los empresarios, en el pasado los hacendados, los terratenientes, los encasillados, los obreros, los campesinos. Bueno, ahora con nuevas eh, situaciones y también con una población de 121 mil, 121 millones y tantos mil habitantes, es, es, se entiende que es muy complejo, pero son los retos, los que se meten a tratar de resolver esto desde el punto de vista político, económico, hacer negocios, etcétera, eh, pues tienen que voltear hacia eso, porque. Bueno, nosotros aquí podemos decir y tornar, y, eh, pero acciones concretas. ¿Qué es lo que se está haciendo? Por ejemplo, nosotros en la universidad, bueno, pues como maestros diario, estamos motivando a los jóvenes a prepararlos lo mejor posible, a que salgan de la UNAM los mejores de todo el país, pero es necesario que la oferta de trabajo, que el, los mercados de trabajo por los empresarios, por el propio gobierno, etcétera, se proporcionen, porque si no. Es una frustración gravísima para un joven de 23 o 24 años que termina una licenciatura de la materia que sea. Y bueno, pues ahí tiene que colgar el título porque él no va a comer y tiene que irse a buscar un trabajo porque finalmente eh, no hay una concatenación del programa de desarrollo del país para crear em empleos en relación a las profesiones y la universidad ofrece muchas carreras, pero tampoco hay una tendencia a decirte esto es lo que necesita el país y estos dos elementos no concuerdan porque estamos produciendo muchos x profesionistas y el país está necesitando otros, estamos necesitando técnicos, estamos necesitando eh, ingenieros, ecologistas, arquitectos, etcétera y no nosotros seguimos en las carreras tradicionales y bueno finalmente pues sí ahí tienes tu título de x eh, profesión y finalmente, ¿qué? Lo dices bien, Maestro. Y ustedes, en toda esta cuestión, digo, este específico, porque tú eres un laboralista, eres un maestro de esta materia, eh, hay que empujar a los factores del capital, hay que hacer que esto, porque si no, este país no va a aguantar más. ¿Cuántos años más vamos a augurar? Estamos hablando de 121 millones, si en 20 o 30 años el país tiene 150 millones. Ni agua, ni tierra, ni comida, ni trabajo, ni nada qué, qué va a pasar. Mm. Tiene mucha razón. Estamos ya en la reflexión. Eh, ya no podemos esperar milagros. Yo recuerdo en alguna enseñanza de mi maestro constitucionalista y político, Miguel González Abelar, que en alguna ocasión expresó en la parte esa de... De la historia, y retomamos otra vez sí, parte sí. de la historia de los años y lo que 20. le tocó, del, él Fue un asesor muy pasado. cercano de Miguel de la Madrid. Sí, cómo no. Hablamos de la época de, de Obregón, por ejemplo. Cómo México vivía a base de la exportación de plata, porque se acuñaban todas las monedas del mundo con mucha plata mexicana, pero de repente cambiaron, y en lugar de metal, de los metales preciosos se fueron hacia el, hacia el billete, al de papel, y se cayó, se desplomó la economía de ese entonces de México, recién salido de la revolución. Todavía se institucionaliza, empiezan a, a, a querer fomentar el, el, el empleo más manejable en cuanto a la población, mucho más manejable. Se les da, se les da más oportunidad a los, a los jóvenes. Pero después aparece el petróleo como una... Como un otro panacea. milagro, otro... La así ¿sí? Otra vez la historia Otra se vez repite. Otra vez la historia, estamos, a, estamos de, de, de pico caído, man. Y ahorita con el Tratado de Libre Comercio. Y ahorita con sí. el Tratado de Libre Comercio... Que finalmente, ni sabemos qué va a pasar, claro. Yo lo digo, y no, ni siquiera digo con todo respeto, sino que si un loco que dirige los Estados Unidos dice, esto va a ser así... Y está diciendo que se va a salir del Tratado de el Libre Comercio, hay que creerle. Porque yo oigo muchas voces que dicen, no, 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 es que dice, no, es que eh, nosotros somos congruentes. Pero si un loco dice, voy a hacer esto, y lo hace, nos pues tiene en la puerta de una guerra mundial con Norcorea. Correcto. O sea, el país está, el, el mundo está en eh, convulsionado, o sea, está en una situación muy difícil. Porque, así como este, pues también el otro loco de Corea del Norte. Entonces estamos así como de que... Eh, pues, ¿Qué va a pasar? Y mientras nosotros tornando los dedos en la cátedra, diciéndoles, bueno, fuentes de trabajo, cómo hacemos, ¿Cómo? pero este país ya no aguanta. Y ahora en vísperas de un año electoral y lo que va a ocurrir, bueno, ojalá que este programa eh, siga más tiempo para que en un momento dado digamos aquí, no, nos equivocamos, porque fíjate que ahora sí ya hay tales y tales trabajos, la gente está mucho mejor, las familias, etcétera. Pero al paso que vamos y como vamos, lo veo difícil. No sé tú como laboralista, porque tú estás, no, no ves, sino tú estás en las entrañas del monstruo, lo estás viviendo, esto todos los días y en la cátedra, que es una trinchera muy importante, porque la Universidad Nacional son los ojos, los oídos, el corazón de este país. Y ahí está, ahí se siente, porque ahí está, estamos los mejores y los peores maestros, los mejores y los peores alumnos, y ahí se puede ser el mejor si el alumno tiene esa convicción. Y el maestro lo mismo, ¿no? Y nosotros por eso estamos ahí. Estamos por la esa convicción lo que somos se lo debemos a la universidad tuvimos una oportunidad extraordinaria porque quién sabe en qué hubiéramos acabado y los que están y los que no pueden entrar ese es otro Hay que, ese es otro segmento que está hacer algo por este país ¿no? sí sí mira eh, la verdad es que no, no hay una consistente ruta una línea no, no hay una línea sí es cierto y, es cierto, sería, o sea... sería hasta imprudente hacer señalamientos de que por aquí debe conducirse el no, no, destino no, del país. Pues no. Yo creo que todos debemos cumplir con nuestra obligación lo mejor posible. Estar lo mejor preparados posibles. Arañar la cultura de donde venga. Observar todo. Escuchar las noticias. Pero no te quedes con la noticia. Del que, del que te transmite nada más en el televisor hay que o en la radio hay que reflexionarla claro, hay que hay que actuar hay que entrar, ¿sí? sí hay que actuar sí hay importante. que irnos preparando completos sí para que entonces empiecen a salir soluciones man es que el, el problema que se reitera y ahora en el, como te decía yo en vísperas de que se acabe este sexenio y el inicio de una nueva etapa es vemos cosas que no se habían visto ni siquiera en la historia de México, cuando se funda el Partido Nacional de la Revolución, Revolución, etcétera, todo lo demás, porque hoy vemos que no hay ideologías, no hay realmente una línea en que se diga este va a ser el punto que se va a seguir, sino que hablamos de partidos de derecha, de extrema derecha, de izquierda, de centro. Yo creo que si les preguntaras a los partidos de izquierda si saben que el origen de por qué son de izquierda no te lo van a poder contestar. Cuando en la Revolución Francesa se constituyen las cámaras y del lado izquierdo están unos diputados, el que dirigía decía, la gauche eh, peut parler. La, la izquierda puede hablar, pero porque estaban de su lado izquierdo y ahora les toca hablar a los que están del lado derecho. Y eso crece y después, bueno, ya todas las historias que conocemos el comunismo, el socialismo, etcétera, pero finalmente nosotros estamos en una encrucijada grave, porque si nos quitan, por ejemplo, de todo lo que nos ha dado el Tratado de Libre Comercio, que en sus inicios fue de una manera y ahora es de otra, pero no podemos tampoco soslayar que millones de mexicanos no tienen ni lo más elemental para vivir. Entonces es el tiempo de hacer, es el tiempo de dar, y ahora que viene la cuestión política, no hay que quedarse en la calza ni decir, bueno, pues es que escogimos un deportista, o nosotros ni fuimos porque, no, no. No se quejen de que estamos así, así, si no ejercen su derecho, si no van y lo hacen efectivo, votan y dicen y toman el, el camino, ¿no? Claro. Porque de otra manera, pues, ¿cuál es el futuro de los jóvenes, de nosotros mismos? Nosotros ya en una edad como para jubilarnos, ¿por qué no nos jubilamos? Porque todavía podemos darle a los jóvenes, a la universidad, a la formación, lo mejor de nosotros en función del país para que mejoren sus familias, etcétera. Y ahí están, ahí están los alumnos, están los ejemplos, ¿no? Yo tuve el privilegio, hace. He tenido alumnos muy, muy eh, calificados, tuve el privilegio de que tuve entre mis alumnos al señor presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar sí, Morales. Lo sé, lo sé, y que claro. él, él lo dice, lo pondera, lo. Es una. Una gran satisfacción. Es un gusto ¿no? para ti también. ¿Sí? No, no, pues eso. Es que eso te da la motivación sí, claro. a seguirte superando, a estar en la clase, claro. a estar. Eh, fui maestro Miguel Mancera, de, de Manuel Granados, de gentes muy connotadas que ahora, bueno, pues ya están en una hipótesis, pero pasaron por la escuela, que es tan importante, ¿no? Es que en la universidad hay un sentido de capilaridad muy importante. Sí. Compañeros, alumnos que tú ves, de, 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 de extractos sociales muy bajitos empiezan a subir pero a través de su esfuerzo así es a través de las ganas de trabajar a través de querer salir superarse de superarse y entonces empieza empiezan a, a brillar son, son bueno ahí la historia recoge y no nada más en México en el mundo entero gente que viene en México que venían con, de, de provincia con calzón blanco y llegaron a ser secretarios de Estado. Ahí este está el caso de Ezequiel Padilla, por ejemplo. Sí. Gente que reconoce su primer profesor, de que ya no le puede enseñar nada y que le dice, Ezequiel, vete mejor a la ciudad, ahí te pueden, te pueden dar más, yo ya no te puedo ayudar más. Pero notó que había una gran inteligencia. Y como eso se han visto muchos. Ah, sí, bueno. Nos Perito hemos nutrido claro. ¿Quieres más? No, pues sí. Pues claro. Y guardar la proporción, Porfirio Díaz en sus 35 años, sí. bueno, igual hace muchas cosas, pero bueno, hay que leer la historia porque ahí está el balance y la respuesta, ¿no? Sí. Mi querido Arturo, yo te agradezco mucho tu presencia creo que ha sido un programa enriquecedor para nosotros, para empezar eh, para escucharnos, para reflexionar. A la distinguida la audiencia agradecerle que nos permitan llegar a su hogar y yo bueno como te dije antes te estaré llamando para que nosotros con tu presencia si quieres despedirte la distinguida audiencia con mucho gusto claro señores por su atención que tienen interés en, en este riquísimo programa y que ya cuenta con un acervo de más de 300 programas, programas sí, al sí. aire. Y millones de televidentes. Y, y También, eso hay que reconocerlo. Ojalá que hayamos en esta ocasión contribuido a despertar un poco las, eh, la sensibilidad que nos permita, pues entre todos, salir adelante a base de esfuerzo, de trabajo y de superación que nos lleve a mejores niveles de estratos que todos esperamos. Muchas gracias. A ustedes les reitero. Este programa lo pueden ver los lunes de 9 a 10, los martes de 5 a 6, los miércoles de 4 a 5 de la mañana y los viernes de 11 a 12. En donde? En el sistema Easy, en Dish, en Sky, en las repetidoras locales de televisión en el interior de la república, en Youtube, en el canal Julián Guitrón Fuente Villa, Derecho Familiar, para accesar a los 300 programas que hemos realizado en esta materia. E igualmente me pueden escribir para decirme sus expresiones, a quién quieren ver, qué temas quieren que tratemos en el correo electrónico derechofamiliar.net o llamar al 56-39-22-35. Por hoy, muchas gracias. Espero verlos en el próximo programa de Derecho Familiar. Maestro, bienvenido muchas y muchas gracias. Gracias, señor. Muy amable, doctor.